Hola, ¿qué tal a todos chicos y chicas? Mi nombre es Gabriel Blanco y quiero darte la bienvenida a un nuevo episodio en el Club de la Mente, mi reto por leer 1000 libros en 1000 días. Todos los días leo un libro y comparto contigo los conocimientos adquiridos por dos razones fundamentales. La primera, que trabajamos con nuestros cuerpos, son nuestras mentes las que nos hacen obtener resultados extraordinarios. Y la segunda, quiero inspirar a millones de personas en el mundo a lograr todos sus sueños. Es por eso que me ves aquí todos los días compartiendo contigo, por eso me ves aquí todos los días divirtiéndome contigo, haciendo cosas muy entretenidas. Y bueno, hoy vamos a hablar al respecto de las compañías rentables versus los negocios en quiebra. Así es, no importa cuál sea el problema, no importa cuál sea la situación, vamos a seguir aquí haciendo el Club de la Mente para ti, para inspirarte. Así que déjame aquí comentarios para saber dónde nos estás viendo: México, Ecuador, Chile, Argentina, Perú, Uruguay. ¿Desde dónde nos estás viendo? Desde España, desde Estados Unidos, desde Colombia, desde Venezuela. Déjame en los comentarios, dale compartir por favor para que lleguemos a más personas. Dale compartir y déjame comentarios. Buenas noches, saludos a toda la gente que ya se está conectando. Saludos, saludos, saludos. Hoy vamos a hablar cómo una empresa a veces quiebra y cómo solucionar o salir de esos problemas. De hecho, este libro se llama Lessons from the Edge, de Hannah Matthews. Lessons from the Edge, lo cual quiere decir lecciones a punto de la quiebra. Cómo ellos, más de 50 negocios que analizaron, al borde de la quiebra lograron salir de ese problema. Y quizás tu negocio no esté al borde de la quiebra, pero si no lo manejas bien, puede ir en quiebra. Así que siempre debes manejar bien tu negocio para que no haya este tipo de problemas. Saludos José Luis, saludos Manuel, ¿desde dónde nos están viendo? Déjanos comentarios. Primero, ¿cuál es una gran diferencia por la cual algunos negocios quiebran? Anótalo, y esa es probablemente la más segura por la cual algunos negocios quiebran. Y es que el dueño quiere crear un negocio y no una compañía. ¿Cuál es la diferencia? Quiero ganar dinero para salir de pobre. Quiero ganar dinero para ya no ir a trabajar porque no me gusta mi jefe. Si esos son tus objetivos, por eso quiebra la empresa. O si no quiebra, por eso no te va bien, por eso ganas poco. Porque quieres ganar más dinero. O quieres dejar de ser pobre. O quieres dejar tu trabajo. Esos no son maneras de hacer negocios. Hay otro acercamiento que dice, tienes que tener un propósito, ayudar al mundo, salvar a los niños. Entonces, perfecto, también eso sirve, pero realmente lo más efectivo para que tu negocio crezca así fríamente como es diferenciar entre hacer un negocio y hacer una compañía, ¿sí? Hacer una empresa y hacer una multinacional, ¿me entiendes? Cuando tú preparas tu negocio para que sea algo importante, para que sea algo grande, tú requieres de un conjunto de cosas distintas. Te voy a poner ejemplos. Vas a necesitar definir la misión y visión de la empresa. Sí, eso pues está bien. Siguiente, especificar los valores a partir de los cuales va a funcionar la empresa. Sí, está bien. Crear una cultura corporativa adecuada. Pero este cuarto es el que más me gusta. Establecer sistemas, estructuras y procedimientos. Eso es lo que la mayoría de las veces no hacemos. Establecer sistemas, estructuras y procedimientos. ¿A qué me refiero con esto? Haz tu empresa como si fueras a ser una multinacional, como si fueras a vender tu empresa. Literalmente como si fueras a venderla. Te pregunto ahora mismo, ¿tú podrías vender tu empresa? La mayoría de negocios, la respuesta es no. ¿Por qué? Porque simplemente son ellos los únicos que manejan toda la empresa, o tienen 3 o 4 empleados a los cuales solo ellos les dicen qué hacer, pero si ellos no estuvieran, el negocio no funciona. Tú podrías vender tu empresa literalmente y la pudieras dejar operando aunque no estuvieras tú. Imagínate, le dijeras a alguien, mira, aquí está mi empresa, vale $500,000 o 1 millón o 2 millones o 10 millones, te la entrego aquí en este papel firmado y tú no tienes que hacer absolutamente nada. Yo me voy a ir de vacaciones 5 años gracias a este millón o 10 millones que tú me vas a dar. Y tú te vas a quedar generando esta cantidad de ingresos, aunque no vayas ni siquiera a observar el negocio. ¿Podrías hacer eso? Probablemente 99% de los que están viendo este video, la respuesta es no. El error entonces es no hacer tu empresa como una compañía. Simplemente funciona, opera y deja ingresos porque sí, porque tú estás ahí detrás.
Incluso algunos negocios quebrarían si el dueño no está detrás del negocio. Tengo un amigo, de hecho, que estaba trabajando conmigo de una manera muy exitosa. Es un médico muy, muy afamado, de hecho, gana muchísimo dinero como médico. Y para que vean por qué es tan importante tener un negocio que funcione así, este médico estaba trabajando conmigo, muy feliz de trabajar conmigo, y de pronto, durante este lapso de unos 2 meses, vamos a dejar de trabajar. ¿Por qué? Sencillamente porque si él no está a cargo de su negocio va a la quiebra. Se dio cuenta que mientras él estaba ocupado haciendo negocios conmigo, en este caso, había descuidado su negocio y ahora tenía que volver a retomarlo. O sea que literalmente si él no estaba al frente de su negocio, el negocio no funcionaba y el negocio dejaba de darle ganancias. Te pregunto, si tú desapareces de tu negocio 1 mes, 2 meses, ¿tu negocio sigue funcionando o tu negocio deja de darte ganancias? Te puedo decir, en el caso mío, está automatizado y semi organizado a este punto de que pueda operar solo. Me di cuenta ahora que estuve en Perú, en el hospital, durante una semana y media, casi 2 semanas desde que salí a Lima hasta que volví, probablemente sí, 2 semanas, y las personas que trabajaban conmigo empezaron a darse cuenta que no podían tomar o no tomaban las decisiones si yo no estaba. Y entonces esto ocasionó un problema, unas demoras de estarme esperando a que yo volviera. ¿De qué me di cuenta? De que hay negocio, de que mi negocio básicamente está semiautomatizado. ¿Siguió generando ganancias? Sí. ¿Siguió vendiendo? Sí. ¿Siguió haciéndose popular? Sí. Pero no operaba a su máximo rendimiento, por supuesto. Entonces me voy dando cuenta de que es un negocio que no funciona sin mí al 100%, por lo tanto debo mejorar en cuanto a los sistemas, estructuras y procedimientos para que la gente pueda operar sola más bien, o que las páginas web puedan vender solas, lo cual sí funciona hoy en día, pero no a su máxima capacidad. Hay muchas cosas que dependen directamente de mí en el negocio y eso es lo que vamos a estar arreglando en los próximos meses. Claramente el Club de la Mente no puede fallar, por supuesto, pero con respecto a la venta de infoproductos y otros negocios que tenemos ahí bajo la manga que están por salir, prepárense para ellos. Siguiente, contratar a la gente más adecuada si quieres salir de tu crisis financiera o si quieres evitar la quiebra literalmente o si quieres hacer un negocio rentable. Contrata a la gente más adecuada. Muchísimas veces contratamos por ahorrar y eso es lo peor que puedes hacer en un negocio. Contratar por ahorrar te va a hacer perder un montón de dinero, te va a hacer perder un montón de tiempo. Te estás ahorrando probablemente $50, $100 en la diferencia de sueldos que vas a pagar, o $200 o $500, lo que sea. Pero si contratas a un inútil barato, te sale más caro que contratar a un capaz de buen precio. Entonces contrata a la gente adecuada si quieres que tu negocio crezca. Siguiente, centrarse en lo esencial. Definitivamente, yo creo que esto es importante toda la vida. Enfócate en lo que da dinero, enfócate en ahorrar tiempo, enfócate en ser efectivo todas y cada una de las partes de tu vida. Siempre, en cada minuto, enfócate en ser efectivo, en ser rentable, en hacer solo aquellas cosas que producen resultados. No hagas cosas que no producen resultados. Una vez más, por ahorrar dinero, muchas veces lo hacemos. Cuando sale más caro, entonces no manejar bien tu gente, por ejemplo. Y siguiente, dinero. Definitivamente tienes que saber manejar tu dinero correctamente, tanto en la empresa como de manera personal. Hay tantos errores que cometemos en el dinero. Por ejemplo, usar las ganancias de la empresa para pagarnos a nosotros, para vivir de la empresa, esa es la peor tontería que se puede cometer, por eso tu empresa siempre está igual. Es como si tú quisieras crecer y cada mes, imagínate que tuvieras un niño es tu empresa, este niño que está aquí es tu empresa y tú quieres que crezca y le das nutrientes, le das nutrientes, le das nutrientes todos los meses y al final del mes le quitas todos los nutrientes que le diste. Se los quitas y te los comes tú. Le quitas todos los nutrientes que le diste y te los comes tú. Entonces otra vez quieres que crezca, pero te das cuenta que no crece porque le faltan nutrientes. Entonces tú le das nutrientes, le das nutrientes, le das nutrientes y termina el mes y tú le quitas todos los nutrientes que tienes y te los comes tú. Eso es lo que estás haciendo con tu negocio todos los meses, por eso no funciona.
Así que vas a necesitar definitivamente aprender a manejar tu dinero. Las empresas crecen porque tienen dinero y pueden invertir en publicidad, en creación y diseño de nuevos productos, en empleados, en sistemas, en estructura de su negocio. Fíjate, entonces las empresas crecen porque tienen dinero y pueden invertir en publicidad, en creación y diseño de nuevos productos, en contratar gente y en implementar más sistemas. Si no tienes dinero, si te lo gastas en la comida, en la renta, en la luz, el agua y el teléfono, entonces no vas a poder contratar gente, no vas a poder hacer publicidad, no vas a poder crear nuevos productos, no vas a poder contratar mejores empleados o implementar mejores sistemas. Aprende a dibujar tu dinero correctamente, a utilizar tu dinero correctamente. De verdad que si no aprendes eso, siempre vas a tener a un niño enano, a una empresa que no puede sustentarse, que no puede sostenerse y que apenas todos los meses llega a tener una pequeña cantidad de dinero para darte, que es la que tú te vives todos los meses, ¿no? Entonces, si tu negocio no está dando suficiente, aprende a manejar un presupuesto más pequeño, literalmente, para tu vida personal, para que tengas más dinero, úsalo sabiamente en virtud de obtener muchos mejores resultados, más ventas, más negocios y la capacidad de invertir más dinero en publicidad, en contratar gente, en implementar sistemas y en crear nuevos productos. Estos cuatro elementos es para lo que se usa el dinero, no para ir de viaje, no para hacer tonterías ni nada por el estilo. Así que chicos, chicas, esto es todo por el Club de la Mente de hoy. Deja tus comentarios para saber de dónde nos estás viendo. Información fundamental, de verdad, vuelve a ver esta transmisión. Información súper fundamental, sobre todo esta última parte de las finanzas. Tienes que implementarla si quieres tener mejores ingresos. Una empresa con dinero es una empresa que crece. Una empresa sin dinero es una empresa que no crece. Así como te lo dije, este bebé, tú le das comida todos los meses, y al final le quitas los nutrientes y te los comes tú. Le das comida todos los meses, le quitas los nutrientes y te los comes tú. Es un bebé enano, una empresa enana, algo que nunca, nunca va a crecer. Chicos y chicas, hoy aprendimos cómo los negocios rentables necesitan ser ordenados y los negocios en quiebra, pues son negocios que están hechos al azar, a ver si gano dinero. Entonces no cometas el error de ser un negocio en quiebra, conviértete en un negocio rentable. Espero que te haya gustado, dale a compartir, deja tus comentarios. Nos vemos mañana.